Bienvenidos a International Report, entre paraguas. Estamos en transmisión junto para todo Miami. Ese es Taquería 16 de septiembre. Y hoy estamos viendo cuáles son los lugares favoritos del público. Así que vamos a entrevistar a nuestro gran amigo Luis y al fondo, la mejor música. Bienvenido Luis a la cámara de International Report. Quería primeramente comentarte felicitaciones por el buen ambiente que tienes acá. Un ambiente de bastante fiesta y también aprovechando que el Grito de México fue apenas hace 7 días. Bueno Luis, cuéntame, ¿cuál es la especialidad de la casa? A ver. Tacos, tortas, quesadillas, burritos, guaraches, nachos, de todo un poco. Mira, guarache para la gente que tal vez no sepa el término, ¿qué son los guaraches? Una tortilla de masa de maíz, como de este tamaño. ¿Sí? Lleva frijoles, la carne que el cliente quiera, lechuga, crema, queso, aguacate. Excelente, mira, y si tuviésemos que enumerar los 3 principales platos de comida, ¿a qué lugar le darías el número 1, el 2 y el número 3? Platos. Chilaquiles. Muy bien. Comida la mexicana, quesadillas. Perfecto. Y los chilaquiles, exactamente, ¿qué son los chilaquiles? Tortilla frita con salsa verde o roja, acompañado con carne o huevos estrellados. Aguacate, cebolla, crema, queso. Muy bien, muy bien. Recordándoles que estamos en Queens. Esto es Nueva York. Muy importante mencionar para que la gente sepa dónde estamos ubicados y en qué parte de Queens. 61 y a un ladito de Roosevelt. De hecho, te bajas en el metro. ¿En qué estación del metro? Aquí para 37. Muy bien. 61, pero igual pasa el Long Island Rola. Perfecto. Ok. También quería que invites a la gente que venga. ¿Cuál es la rutina, el horario de atención al cliente? ¿De qué días a qué días te encuentras acá? Aquí estamos 7 días. ¿En qué horario? De horario después de las 3 de la tarde, adelante hasta las 7 y media, a las 8 de la mañana. Muy bien, manejas redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Sí, sí. ¿Cómo te podemos buscar? Taquería 16. Muy bien, recuerda entonces Taquería 16 de septiembre. Esto y mucho más en Taquería 16 de septiembre. Tostadas, guaraches, semitas, gorditas. También tenemos las flautas, los tacos y las mejores bebidas para que se te haga agua la boca. Así que viva México, cabrones. Y recordándole que estamos entonces en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Un saludo a la gente de tu pueblo, allá donde naciste. Puebla. Saludos para todos de Puebla. Igual para todos los mexicanos. Muy bien, excelente. Esto es Taquería 16 de septiembre. Y recuerda entonces, cuando vengas a Taquería 16 de septiembre, vas a degustar los mejores tacos. ¡Qué ricura! ¡Wow, wow, wow! Espectacular. Bueno, Luis, ¿cuáles ingredientes utilizaste para elaborar esos ricos tacos? Cuéntame. Tacos de carne asada. Muy bien. Tenemos pastor, enchilada, birria, perfecto. Oveja, carnitas. Y lo bañaste con una salsa verde, ¿no? De guacamole. No, guacamole. Perfecto. Salsa lleva. Acompañado con picante si quieres. ¿El rojo pica más o el verde? El rojo es más picante, el verde más. Muy bien. ¿De qué es hecho el rojo? Tomatillo, chile de árbol, ajo, cebolla y verde, igual tomatillo, aguacate y chile jalapeño. Muy bien, y al fondo, bueno, escuchando buena música, nos despedimos con la gran cortesía de el gran Luis. Y con esta toma le decimos bye bye, goodbye, sayonara, saludos a México.
México, querido y lindo, a Latinoamérica, a Estados Unidos, al resto del mundo y Europa. Esto es International Report. Si te gustó el video, dale like y difúndelo a través de tus redes sociales. Bye, bye.